en la parte de la coordinación el doctor Ariel Graiev y el doctor Gustavo Daniel Ricciardi, que también pertenecen a la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. La modalidad del webinar va a ser de charlas de 15 minutos, va a haber 5 expositores. Al finalizar cada charla vamos a tener un par de preguntas ya seleccionadas del foro, y al finalizar las 5 charlas se hará una mesa de preguntas y respuestas, en la cual vamos a también seleccionar preguntas de los participantes, de los anotados en el webinar. Hoy vamos a desarrollar un tema que es controvertido en el enfoque terapéutico para cualquier profesional de un cuerpo médico. Obviamente es un tema que es, desde el punto de vista del abordaje multidisciplinario, por eso hemos tratado de buscar diferentes profesionales del área del deporte, desde el área médica traumatológica, desde el área imagenológica, desde el área de la preparación física y el análisis de datos, bueno, desde el área también de las imágenes, como les decía, y desde el área de la rehabilitación. Así que tratamos de abordarlo de ese enfoque multidisciplinario, y bueno, como les decía, al finalizar este webinar vamos a hacer una ronda de preguntas, así que aprovechamos un poco a estos excelentes profesionales y expositores, algunos haciendo un esfuerzo muy grande porque están en Europa, con una diferencia horaria muy grande, así que les agradecemos infinitamente. Como primera exposición, lo voy a presentar al tesorero de nuestra Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, miembro titular de hace muchos años, el doctor Ezequiel Santa Coloma. Así que Ezequiel, muy agradecido, él nos va a hablar de la fisiopatología de las tendinopatías, y bueno, te dejo para que comiences tu exposición. Bueno, gracias a vos, Fer, por invitarme. Buenas tardes a todos, buenas noches del otro lado del charco. Yo voy a iniciar con fisiopatología, a modo de introducción para las charlas que vienen, pero puede ser que haya gente que no esté en el tema de las tendinopatías de lleno y todavía siga hablando de lo que es tendinitis y generalizando el concepto de tendinitis, y eso ya hace unos años que nosotros no lo abandonamos, en el sentido de que hay varias patologías, hay varias problemáticas sobre el tendón. Claro que hay algunas patologías agudas, como las inflamaciones de las vainas, de los anexos, pero la problemática del tendón del deportista va sobre las tendinopatías y una subcategoría de esas tendinopatías, que son las entensopatías, que se dan en la inserción o en la transición tendón-hueso. De esto es lo que vamos a hablar, y esta es la problemática del tendón del deportista. Rápidamente, cuando nosotros trabajamos sobre el tendón en una zona de seguridad, el tendón funciona como un elástico que va almacenando energía, están plegados, funcionan las alfa hélices, funcionan como resortes y están plegadas, y cuando uno le empieza a aplicar la carga, empiezan a estirarse. El rango normal de trabajo de estiramiento es entre el 0 y el 4%, donde el tendón va a mantener su fisiología normal. Si nosotros pasamos de ese 4%, pasamos esa sobrecarga, va a empezar a haber microrupturas en esas hélices de colágeno, y claro que si la carga supera la capacidad del tendón en estiramiento más del 8%, va a ocurrir una ruptura macroscópica, es decir, va a explotar el tendón. Piensen que el deportista, acá el que está haciendo el ejercicio, es nuestro músculo, el cable es el tendón, con la diferencia que esto es un cable de acero inextensible y el tendón se va a estirar, como les dije recién. Entonces, esa carga, que puede ser un sobrepeso o un aumento en el trabajo muscular, es decir, una sobrecarga o un aumento en la fuerza y en el sobreuso, es lo que va a generar esta lesión sobre el tendón.
Bien, ahora se da otra situación en la anatomía que se está dando también en este ejercicio, que es que el tendón pasa por una polea, entonces no solo puede lesionarse por sobreestiramiento, sino que también puede lesionarse por compresión. Y esto un poco es el origen de las tendinopatías, o lo que se plantea como hipótesis del origen de las tendinopatías, ¿sí? Por tracción o por carga, ¿sí? Pero también por compresión, y obviamente puede ocurrir de las dos maneras, es decir, una tendinopatía de un origen mixto. Fíjense lo que pasa en el polo inferior de la rótula, lo que pasa en la inserción del Aquiles sobre el calcáneo, donde en la medida que se produce el trabajo, estructuras rígidas van comprimiendo el tendón. Y esto es lo que origina que da el origen a las tendinopatías en diferentes sectores del cuerpo. Si bien por ahí el Aquiles y la rotuliana son lo más frecuente, también hay un fenómeno de compresión a nivel del tibial, obviamente del supraespinoso, del aductor, y esto es lo que va ocurriendo en la anatomía. Vámonos metiendo un poco más adentro de lo que está pasando dentro del tendón. La carga, o sea, el ejercicio fisiológico, si nosotros estamos entrenados y hacemos una carga adecuada y una progresión de carga adecuada, lo que vamos a lograr es, obviamente que vamos a generar una inflamación. Nosotros tenemos el concepto traumatológico muchas veces, o los que somos cirujanos, que la inflamación es mala. La inflamación aguda no es mala. Cuando nosotros generamos la inflamación aguda, se generan, a nivel del tendón, se generan una serie de mecanismos que, fíjense, terminan, por un lado, regulando lo que son las metaloproteasas, que son las enzimas que cortan o degradan al tendón, pero aumentamos la producción de las cadenas largas de colágeno, que son las que componen principalmente, sobre todo el colágeno tipo 1, y en menor medida el colágeno tipo 3, que son las que componen el tendón. Pero también surgen proteoglicanos como el de Corini y glucosaminoglicanos. Entonces, la inflamación va a seguir de una remodelación. Cuando nosotros nos mantenemos en un tendón sano y una zona de uso del tendón, una carga de uso sano, vamos a tener esto. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver a la inflamación aguda, sobre todo en las tendinopatías, como algo bueno. Probablemente el doctor Abad nos cuente cómo hacer cuando nosotros tenemos un problema en un tendón y volver a generar una inflamación aguda para tratar de iniciar un proceso de curación o un tendón que se vaya remodelando. Ahora, si nosotros hacemos sobrecarga o hay factores predisponentes, lo que vamos a tener es que esa inflamación va a tender a ser una inflamación crónica, se van a producir ciertos factores de crecimiento que obviamente algunos van a ser buenos porque van a tratar de reparar esa lesión, va a haber enzimas que empiecen a degradar, el colágeno se va a empezar a no solo romper por el sobreuso, sino que se va a empezar a cortar por diferentes enzimas, va a haber un estrés oxidativo y vamos a ir hacia una inflamación crónica donde al tendón le está pasando todo esto, ¿sí? Hay estrés oxidativo, hay disbalance, hipoxia, y el colágeno se empieza a degradar y las células, que son los tenocitos, empiezan a morirse, con lo que no puede generar recuperar las cadenas largas de colágeno. Y todo esto va a ir componiendo la tendinopatía, es decir, vamos a tener cambios estructurales por un lado, cadenas largas de colágeno que se van perdiendo, los tenocitos o los fibroblastos que empiezan a aparecer empiezan a generar cadenas cortas de colágeno a modo de tratar de contener la gran ruptura o de cicatrizar esa ruptura que empieza a ocurrir. Y a nivel celular los tenocitos van muriendo, empiezan a haber cambios celulares, empieza a haber proliferación anómala, empiezan a haber tenocitos y fibroblastos atípicos y vasos que aparecen en el tendón, pero que son vasos que no llevan oxígeno efectivamente a la sangre, a los tenocitos, que son los vasos de arteriodisplasia. Todo esto es lo que se conoce como una tendinosis, que es la histopatología
de la tendinopatía. Y fíjense que si nosotros volvemos a lo macro y lo queremos traducir en nuestros pacientes, en nuestras imágenes, fíjense que esas tendinopatías o esas tendinosis se reflejan como tendones engrosados, ¿sí? Tanto en imágenes de resonancia como clínicamente, como alteraciones en la ecogenicidad si nosotros vamos a hacer una ecografía. Entonces eso lo que nos está traduciendo es todo eso que le está pasando al tendón, toda esa alteración de colágeno. A nivel de las inserciones, como dije antes, una subcategoría de las tendinopatías, ¿sí? Esto mismo ocurre en la transición del tendón contra el hueso. Bien, de manera dinámica, bueno, si lo queremos poner, fíjense que si nosotros nos mantenemos en una carga óptima, el tendón va adaptando y nosotros vamos pudiendo aumentar esa carga. Si nosotros la carga es excesiva y hay factores predisponentes que lo que llevan a hacer el daño del tendón, empieza a aparecer una tendinopatía reactiva, un fallo en la reparación de ese tendón y una tendinopatía degenerativa. Como muchas veces hasta este punto no duele el tendón, esa tendinopatía reactiva, o sea, esa tendinopatía degenerativa se va a formar alrededor más tendinopatía reactiva. Todo esto es lo que elabora Cook como la teoría del continuo y cómo va generándose esta tendinopatía y cómo en el tendón tenemos una parte central que está degenerada y toda la reacción, toda la tendinopatía reactiva, que es lo que les llaman la teoría de la dona. Los factores predisponentes intrínsecos que vamos a tener, muchos van a tener que ver con el metabolismo, con las carencias nutricionales, con dislipemias, con problemas endocrinológicos, sobre todo los que favorecen la oxidación, como la diabetes, pero también el hipotiroidismo está relacionado con el aumento de la apoptosis en los tenocitos, algunos elementos genéticos en cuanto a la alteración per se del colágeno tipo 1, y obviamente la sobrecarga. Pero también la sobrecarga como sobrepeso, pero también a nivel extrínseco, que es lo que los que estamos o los que se dedican al entrenamiento y al deporte van a poder influir, que es la carga excesiva, es decir, los errores de entrenamientos y los sobreentrenamientos o los cambios de superficie que van a llevar a ese tendón a una tendinopatía. Por otro lado, también como médicos podemos, sin quererlo, pero iatrogénicamente, favorecer una tendinopatía, y el ejemplo típico es, por un lado, los corticoides que van a deteriorar ese colágeno, pero quizás hasta mucho más común y verlo y a veces llegar a un diagnóstico preguntando en la anamnesis, la fluoroquinolona, como la ciprofloxacina o la levofloxacina, que son antibióticos muy comunes y que pueden generar o originar esa tendinopatía. El otro punto siempre es, bueno, todo esto a nivel estructural, pero a nivel dolor no está tan claro, o no hay una hipótesis tan clara de cómo se genera, ¿sí? Cuando uno estudia dentro de esa tendinopatía degenerativa y en la tendinopatía reactiva de alrededor, hay un aumento de sustancias relacionadas o no susceptibles o relacionadas con el dolor, como la sustancia P, el glutamato, y hay un aumento de terminales nerviosas, amielínicas y los vasos de isquiodisplasia, y todo esto pareciera ser el origen del dolor en las tendinopatías. En cuanto a cuáles son los más frecuentes, y para ir terminando, sabemos que la tendinopatía rotuliana, quiliana, las epicondilalgias, la tendinopatía del supraespinoso, etcétera, son las tendinopatías más frecuentes y comparten todo esto que yo les conté de la histopatología, el sobreuso y la sintomatología. Obviamente sabemos que el tratamiento inicial va a ser una readaptación de la carga, que seguramente Andrés nos va a aclarar cómo hacerlo, y que cuando no responden, vamos sobre tratamientos agresivos, regenerativos, ¿para qué? Y para volver a generar esa inflamación aguda sobre esa inflamación crónica para tratar de reparar el tendón. Entonces, todos estos tratamientos van
tienen que tener en cuenta la alteración estructural, calmar el dolor y acortar el tiempo para el retorno deportivo. Ahora, la problemática es que no los podemos parar, porque si nosotros paramos esa tendinopatía degenerativa sobre reactiva, vamos a ponerla más reactiva. No es la solución parar o descargar una tendinopatía. El tendón necesita el estímulo del ejercicio de la carga para sanar. Los antiinflamatorios no van hacia el problema estructural, e incluso podríamos pensar que alteran más la producción de cadenas largas de colágeno. Si bien algunos pacientes dicen, yo me tomo un AINE, un diclofenac, un ibuprofeno, y mejoro un poco la sintomatología, pero sabemos que lo único que están haciendo es desinflamando un poco esa tendinopatía reactiva, pero no está curando nada y no son tratamiento. El tratamiento es el camino a curar ese tendón, es la carga cíclica progresiva, ¿sí?, que es la que va a curar y va a lograr curar el tendón, generando una reeducación. El problema es que a veces están muy doloridos, no logran hacer, no logran progresar con las cargas, y el músculo y todo está inhibido por el dolor. Y los tratamientos regenerativos, como les dije antes, para volver a esa inflamación aguda, muchas veces no tenemos evidencia o hay controversia, o lo que sirve para una tendinopatía no sirve para la otra. Entonces, tampoco podemos decir este tratamiento o esta es la solución, sino que lo que trabajamos con tendinopatías, lo que estamos haciendo es empezando a combinar métodos físicos con métodos biológicos y diferentes métodos para generar la curación. Pero bueno, esto se va a desarrollar más adelante en esta reunión científica, pero sin duda que de la patología no traumática deportiva, las tendinopatías son las lesiones más desafiantes y complejas, tanto para el equipo de salud como para el deportista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Excelente la presentación. Te agradezco el tiempo, excelente, 14 minutos, así que más que loable lo tuyo, como siempre. Y muy, muy interesante el enfoque que le das desde el punto de vista de la fisiopatología. Ahora le voy a dar el pase a Gustavo Ricciardi, que te va a hacer un par de preguntas que están seleccionadas para ver qué nos puedes contar acerca de esto. Bien. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Muchas gracias por tu charla, la verdad muy interesante siempre escucharte. A mí se me ocurren algunas preguntas, quisiera ver si qué te parece. Paso a la primera. Tu algoritmo terapéutico, los antiinflamatorios no esteroides, específicamente los AINE, que generalmente uno es lo que los tiene a mano y suele el mismo jugador, el mismo deportista lo suele solicitar. ¿Es algo que vos lo tenés en cuenta o influye el tipo de tendinopatía? Algo nos has dicho en la charla, en los últimos templates, acerca de que no tienen una gran utilidad, de que por ahí no nos sirvan, incluso pueda que tengan una acción de tipo placebo. Sí, ¿qué te parece? Hay muchos pacientes que lo toman y dicen que le alivia el dolor. Yo lo que trato de explicar es, mirá, esto no soluciona el problema. Lo que estamos haciendo es bajar un poco esa sensación de dolor que tenés. Eso en parte se explica porque yo le voy a bajar las prostaglandinas, le voy a bajar los leucotrienos, pero voy a atentar contra los tenocitos que están muriendo, los fibroblastos que, atípicos que están tratando de generar algo de colágeno, y encima yo les voy a tirar barro. En realidad, soluciona un poco esa reacción o esa tendinopatía reactiva, pero y la mayoría de los pacientes te dicen que no les sirve. Pero si un paciente me dice, yo me tomo esto y por lo menos puedo estar, o los pacientes por ahí que no son tan deportistas, que tienen epicondilalgia, los laborales, dicen, y yo me tomo un ibuprofeno y con eso más o menos puedo hacer, no el deporte, las actividades diarias, o le mejoran, y bueno, que lo tomen. No creo que contribuya
empeorar desastrosamente la tendinopatía, pero les recalco, esto no sirve como solución ni como tratamiento. Bárbaro, muchas gracias. Y otra de las consultas que te quiero preguntar es, de acuerdo a la experiencia que vos tenés con las terapias biológicas, ¿qué tipo de terapia utilizás y si siempre lo haces ecoguiado? Sí, siempre todo ecoguiado, eso no hay ninguna duda. Cualquiera que haya tratado tendinopatías ecoguiadas, que a la mayoría de nosotros nos enseñó a mirar el doctor Rolón y su equipo, sabemos que es tan pequeño el sector de la tendinopatía que poner el dedo e ir no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, menos si estoy haciendo un tratamiento con una aguja, ya sea plasma, ya sea electrólisis, lo que sea, tiene que ser ecoguiado. Eso no hay ninguna duda. Con respecto al biológico, tenemos, no quiero extenderme con el tratamiento, pero el plasma, que es el biológico más común que tenemos y más fácil para todos, tiene buena evidencia en la tendinopatía rotuliana, buena evidencia en las epicondilalgias. La evidencia sobre el Aquiles es pobre, la evidencia sobre la fascitis es pobre a mala, la evidencia sobre la tendinopatía del manguito rotador no existe o es muy baja. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a decir, plasma, tendinopatía, plasma. En parte lo aprendimos empíricamente, hace muchos años, que sabemos que no hay que tirarlo a cualquier lado porque no sirve, pero también la evidencia científica dice que ojo, porque no sirve para todo. Lo mismo le pasa a las ondas de choque, lo mismo le pasa a la electrólisis, acá tenemos al padre de la electrólisis, sirve para ciertos aspectos o tiene evidencia científica para ciertos aspectos. Bárbaro, Ezequiel, no me quiero exceder en el tiempo ni tampoco ser excesivo con las preguntas, pero se me escapa una en relación a algo que vos describís como parte de uno de los sucesos que ocurren en la fisiopatología de la tendinopatía, y es con relación a la apoptosis de los tenocitos. Y esta pregunta viene a razón de si avisorás un horizonte en el cual uno farmacológicamente pueda inhibir este proceso, digamos el fenómeno de la apoptosis. Y ya, si eso te pierde. Todos los estudios sobre tendinopatías frecuentes están analizando qué le está pasando a los tenocitos y qué expresión génica hay sobre esa tendinopatía donde se están muriendo los tenocitos. Porque además sabemos que los tenocitos mucho antes ya empiezan a programar su muerte, o sea, más allá de la apoptosis es eso, la muerte programada celular, los tenocitos por ahí están, pero ya sabemos que entraron en fase de apoptosis y ese tejido no va a ser viable. Entonces, lo que se sabe es, se sabe que la hipoxia lo lleva, se sabe que algunos factores de crecimiento lo llevan a la apoptosis, pero otros lo ayudan a que mejore la hipoxia. Todo lo que es estrés oxidativo complica a los tenocitos, es decir, hay todo un campo para descubrir sobre antioxidantes y medicina hiperbárica, etcétera. Pero la realidad es que yo creo que para poder introducir algo, para frenar la apoptosis de los tenocitos, y bueno, no tengo las herramientas ni la capacidad para decir para dónde va a ir ese campo, pero entiendo que van a ser muchos años para que nosotros podamos frenar o intervenir esa expresión génica que está teniendo el tenocito para transformarse o para morirse, perdón. Bárbaro, Ezequiel, muchas gracias. Bueno, sin demorarnos más, vamos a continuar con nuestro webinar. A continuación, va a exponer su charla el doctor Juan Ignacio Bernasconi, el médico especialista en diagnóstico por imágenes, el médico de staff en el área de músculo esquelético, en el Centro IMAN e IMAXE, integra el cuerpo médico del Club Atlético Racing Club, y es integrante también del cuerpo médico del seleccionado de vóley mayor argentino. Bueno, Juan, y adelante. ¿Me escuchás, Juaní? Ahí está, bueno,
Muchísimas gracias por la invitación a la Asociación de Traumatología del Deporte. Y bueno, un poco es la idea de la charla, es hablar sobre la imagen patológica en un tendón y si clínicamente está correspondida o no. Se te cerró el micrófono, Juaní. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, a modo de introducción, quería destacar bueno, que la patología tendinosa, como dijo muy bien Ezequiel, es una patología muy frecuente en la práctica deportiva. Después de las lesiones musculares, tiene una alta predominancia. Y dependiendo del deporte, digamos, está relacionado en el gesto deportivo en donde este tendón sufre una carga, ¿no? Y en ese deporte, un sobreuso o una sobrecarga excesiva puede llevar al desarrollo de esta patología tendinosa. Acá vemos algunos ejemplos de los deportes en donde más frecuentemente vemos tendinopatías. Como dijimos que es algo muy frecuente en la práctica deportiva, de la mano del doctor Alejandro Rolón, que es integrante del cuerpo médico de la selección argentina, previo a cada gran competencia, como es una Copa América o un Mundial, se hace un screening ecográfico en donde se buscan, digamos, tanto cicatrices hipertróficas como la evaluación de las principales tendinopatías en los futbolistas y que, digamos, poder abordarlas desde una manera preventiva para que después, durante la competencia, no generen ningún tipo de síntomas y puedan dar algún tipo de baja deportiva. Bien, y ya adentrándonos un poco en todo lo que es la parte de diagnóstico por imágenes, sin lugar a dudas, la ecografía es el método de elección para la evaluación tendinosa. Nos permite la visualización de un patrón fascicular y además nos permite la adecuada visualización de pequeñas calcificaciones, microcalcificaciones y evaluación también de la entesis. La resonancia magnética, vamos a ver después más adelante en la charla, que nos puede aportar muchas veces algo de información en algunos puntos ciegos de la ecografía, como puede ser el edema óseo, ¿no? Y muchas veces nos ayuda también a evaluar estructuras intraarticulares o estructuras peritendinosas que la ecografía no nos permite ver y poder hacer diagnóstico diferencial de otro tipo de patologías. A su vez, bueno, para destacar también en la ecografía, que es un método que nos permite tener al paciente adelante, y toda ecografía tiene que estar acompañada por un interrogatorio previo a la realización del estudio y muchas veces también de la realización de maniobras semiológicas. Esa es una de las grandes ventajas también que nos permite la ecografía. Bien, un poco ya Ezequiel también ha hablado de Jill Cook y de todo lo que es el continuum de su patología, y toda esta teoría que Jill Cook ha desarrollado tiene también una implicancia en cuestiones imagenológicas o cómo uno va al momento de hacer el estudio con qué puede llegar a encontrarse. Muy bien explicó la tendinopatía reactiva, que por ahí es el inicio de esta cascada de eventos, que puede estar dada por un incremento en la actividad física, en un tendón que esté poco acostumbrado a recibir esa carga, o un deportista que esté desentrenado. Esto imagenológicamente nos vamos a encontrar probablemente con un tendón normal o con algunos cambios muy sutiles, pero no vamos a ver una pérdida del patrón fascicular normal que tienen los tendones. Si esta tendinopatía reactiva después se perpetúa en el tiempo, ya vamos a evaluar o vamos a empezar a ver que es un tendón que sí ya tiene cambios estructurales en su matriz extracelular y no vamos a ver vasos de neovascularización. Y obviamente esto va a tener también su correlato con el estudio ecográfico, en donde vamos a ver un tendón que va a ser anormal, muchas veces engrosado, con áreas, digamos, de pérdida de su patrón fascicular, y que en la evaluación con técnica Doppler, en este caso vamos a encontrar, no vamos a encontrar, digamos, vasos de neovascularización y el Doppler va a ser negativo. Bien, y si esta tendinopatía desestructurada sigue avanzando en el tiempo, ya pasamos a tener un tendón degenerativo, ¿no? En donde, además de esta desorganización de la matriz de colágeno, empezamos a ya visualizar los vasos de neovascularización y obviamente ahí vamos a tener
en la evaluación ecográfica el incremento en la vascularización con la evaluación con técnica Doppler, ¿no? Bien, clínicamente, ya digamos, hablando un poco de la tendinopatía, puede presentarse tanto de manera aguda como de manera crónica. La tendinopatía que se expresa de manera aguda, nos vamos a encontrar con dos situaciones. Puede ser la tendinopatía reactiva, como describimos previamente, y vemos acá abajo a la izquierda, en donde vemos que prácticamente es un tendón normal, una imagen comparativa de tendones de Aquiles, en donde el patrón fascicular está conservado y no hay grandes cambios. O la evaluación de, digamos, o una tendinopatía aguda puede ser producto de una tendinopatía degenerada que ha sufrido un proceso de reagudización. Y en esta reagudización puede o no haber alguna pequeña ruptura de fibras. Vemos acá algunos ejemplos, tendón de Aquiles no insercional en ecografía, en este caso un tendón de Aquiles insercional, abajo vemos una tendinopatía rotuliana, y en este caso vemos una tendinopatía del tendón aductor medio en el pubis, con pequeñas microcalcificaciones y un área de menor ecogenicidad, que este es uno de los casos que muchas veces hay que apoyarse en la resonancia magnética, y fíjense que vemos una pequeña área de ruptura de fibras. Bien, o sea, como explicó también muy bien Ezequiel, sabemos que el tendón muchas veces está acompañado de estructuras que lo rodean, el peritendón propiamente dicho, las bursas o las vainas tendinosas, y estas, digamos, estas estructuras pueden generar un proceso inflamatorio per se, digamos ellas mismas, o acompañar a la tendinopatía propiamente dicha. En este caso, abajo a la izquierda, vemos una paratendinitis, fíjense, en un tendón de Aquiles normal con fenómenos de edema asociados. Y al lado vemos una ecografía de un tendón que ya es patológico, digamos, un tendón engrosado, y fíjense todos los cambios inflamatorios que muestra alrededor. Acá vemos algunos casos de bursitis, una bursitis retrocalcánea, o un ejemplo de una bursitis subdeltoidea subacromial, y en este caso vemos distintos ejemplos de tenosinovitis también acompañando a la patología tendinosa. Bien, y en la presentación crónica de la tendinopatía puede ser obviamente la evolución de esta tendinopatía degenerada que, entre comillas, está compensada y está asintomática, digamos, no genera ningún tipo de síntomas, pero que nosotros, al realizar el estudio de imágenes, nos vamos a encontrar con un tendón que es, digamos, patológico, que imagenológicamente es patológico. Por eso que es muy, digamos, importante en el momento de realizar el estudio, realizar este interrogatorio médico para ver si realmente el tendón patológico le está dando síntomas o no. Y acá vemos distintos ejemplos, ¿no?, de tendinopatías degeneradas o desestructuradas, y también algunos ejemplos de entesopatías, ¿no? La entesopatía también es alguna situación en donde muchas veces tenemos que apoyarnos en la resonancia magnética para evaluar la presencia de edema óseo asociado. Bien, y hablando ya un poco de la tendinopatía propiamente dicha, digamos, sabemos que hay un amplio espectro de tendinopatías que pueden afectar a un tendón, tanto a nivel insercional como no insercional, puede haber rupturas parciales o totales de fibras, las tendinopatías calcificantes es otro tipo de lesiones, luxaciones o subluxaciones y algunos otros tipos de patologías que vamos a ir desarrollando brevemente ahora y vamos a mostrar algunos ejemplos a nivel imagenológico. En este caso, tendinopatías insercionales de un tendón rotuliano, acá un ejemplo de una tendinopatía de una epicondilitis, comparando un tendón con el otro, fíjense, el tendón del segundo radial externo mucho más engrosado en comparación al codo contralateral. Ejemplo de tendinopatía del tendón supraespinoso por ecografía, y acá ejemplos de tendinopatía de tendón de Aquiles, tanto en ecografía como en resonancia magnética. Bien, tendinopatías no insercionales, acá vemos algunos casos en resonancia magnética, una tendinopatía del tendón tibial posterior y una tendinopatía del tendón de la porción larga del bíceps. Fíjense que son tendones engrosados y que en estos casos también están acompañados de tenosinovitis. O ejemplo de una tendinopatía no insercional del tendón de Aquiles, fíjense comparativamente, como vemos un tendón más engrosado, el tendón de Aquiles del lado izquierdo en comparación al lado derecho,
y acá ejemplos tanto de ecografía como de resonancia magnética, también de un tendón de Aquiles. Bien, puede haber rupturas parciales, como vemos también acá, generalmente pueden afectar digamos, tanto a la zona insercional como no insercional. Acá vemos un caso de una tendinopatía del tendón cuadricipital con áreas de ruptura parcial de fibras, tanto en ecografía como en resonancia. Este ejemplo de, también que vemos acá del tendón de Aquiles en el tercio medio, la unión entre el tercio proximal y el tercio medio, es, digamos, me gusta mostrarlo porque muestra la diferencia entre lo que es la resonancia que nos muestra esta zona de ruptura, pero que está acompañada con mucho edema, en comparación a la ecografía que muestra con mayor definición o mayor exactitud el área de ruptura. Vemos acá algunos ejemplos también de tendinopatía del tendón supraespinoso, tanto en ecografía como en resonancia, y una ruptura parcial de fibras del tendón de Aquiles. Bien, rupturas completas, de espesor completo, acá vemos también algunos ejemplos. En estos casos, si bien ecográficamente son bastante sencillas de identificar y de poder determinar el gap tendinoso, muchas veces se complementa también con resonancia magnética, ya que el médico tratante, si esta ruptura completa tiene una resolución quirúrgica, como vemos acá en el tendón cuadricipital, la resonancia magnética nos va a dar mucha mayor información o un panorama anatómico para poder planificar la técnica quirúrgica o ver el contexto en el cual se va a realizar la cirugía. Bien, la tendinopatía calcificante, sin lugar a dudas acá la ecografía tiene un papel preponderante, es el método de elección para ver las calcificaciones, ya que el calcio en resonancia magnética puede tener algún comportamiento que muchas veces puede pasar desapercibido, y en ecografía es muy sencillo identificarlo. Acá vemos algunos ejemplos, una tendinopatía calcificante del recto anterior, en la inserción en la espina ilíaca anteroinferior, comparativamente fíjense cómo se ve el área calcificada o la calcificación, pequeñas microcalcificaciones en el tendón rotuliano, o como vemos acá a la derecha, el ejemplo en el tendón de Aquiles. Y después acá puse un ejemplo de resonancia magnética en donde se ve una pequeña calcificación en el tendón supraespinoso. Bien, otro tipo de patologías, dependiendo, digamos, el tipo de tendón, pueden ser las luxaciones o subluxaciones, y también acá la ecografía tiene un papel preponderante, ¿no? La posibilidad de realizar maniobras dinámicas durante el estudio nos permite a nosotros evaluar este tipo de patologías. En este caso estamos mostrando un tendón cubital posterior que fíjense con las maniobras de supinación forzada cómo se ve la luxación a través de la apófisis estiloides del cúbito. Bien, y otras patologías que pueden afectar al tendón. Un ejemplo vemos acá abajo, osteocondromatosis tenosinovial, y otra situación a remarcar son aquellos los pacientes pediátricos en donde presentan un esqueleto óseo inmaduro y vamos a ver afectado el núcleo de osificación, muchas veces todavía no fusionado, y puede generar apofisitis por tracción o fracturas a abulsión, dependiendo obviamente del cuadro clínico, si es por un microtrauma repetitivo o es un episodio agudo. Bien. Y ya por último, para ir terminando, ya igual lo ha destacado Ezequiel previamente, sin lugar a dudas, todo tipo de procedimiento intervencionista debe realizarse bajo guía ecográfica. Está demostrado en la literatura que todos los procedimientos que se realizan bajo guía ecográfica tienen mayor efectividad terapéutica que aquellos que no se realizan bajo guía ecográfica. Bien, muchísimas gracias. Exactamente, no tenía muteado el audio. Bueno, muchas gracias, Juani, por tu charla, muy interesante. Como lo has expuesto, el tema de las imágenes y la tendinopatía. A mí me surge la pregunta, que me parece que no está saliendo, ¿verdad?
Bien, retomo, como te comentaba, Juan, y me gustaría preguntarte, dada tu experiencia, ¿con qué frecuencia encontrás tendones patológicos asintomáticos en población deportista o bien en población recreacional, digamos, en deporte recreacional? Bueno, sí, realmente es bastante frecuente encontrarnos, digamos, nosotros estamos acostumbrados a tratar con, digamos, con deportistas tanto recreacionales como por ahí de alto rendimiento, y la realidad es que es bastante frecuente encontrarse muchas veces con una imagen de un tendón patológico, ¿no? Y realmente estar en un proceso asintomático o en un periodo asintomático. La realidad es que es bastante frecuente en la práctica cotidiana. Perfecto. Y en cuanto a la, digamos, cuando uno quiere obtener mayor objetividad, ¿no es cierto?, y confiabilidad del estudio, ¿siempre mejor la ecografía Doppler? Sí, sin lugar a dudas, digamos, la ecografía debería ser solicitada con técnica Doppler, digamos, porque el Doppler, como hemos desarrollado un poco en la charla, nos aporta información en la evaluación del tendón, propiamente dicho, ¿no? Un incremento en la vascularización o en la evaluación con técnica Doppler, puede indicar, por ejemplo, la progresión de la tendinopatía o una tendinopatía que estaba asintomática, puede demostrar que se ha vuelto por ahí más sintomática. O muchas veces también nos puede ayudar a diferenciar entre lo que es una pequeña área de tendinopatía o una pequeña área de ruptura de fibra, digamos. Entonces yo creo que es muy importante solicitar el estudio, digamos, con técnica Doppler. Y brevemente, ¿qué casos vos preferís la resonancia por sobre la ecografía? Bien, antes, digamos, en eso por ahí hacer una pequeña corrección, yo creo que es ecografía y resonancia. Digamos, la ecografía es fundamental para la evaluación tendinosa, pero como, digamos, como he mencionado durante la charla, hay algunos casos en que por ahí nos tenemos que apoyar en la resonancia magnética para terminar de dar algún tipo de información. Como mostramos el caso de una ruptura parcial de fibras por ahí en un aductor medio, en una tendinopatía ya, digamos, degenerada ante la sospecha, reagudizada ante la sospecha de una pequeña ruptura de fibras, ahí creo que es necesario por ahí apoyarse en la resonancia magnética para descartar en las entesopatías edema óseo. También creo que es muchas veces necesario apoyarse en la resonancia magnética, y también en aquellas tendinopatías que han sufrido una ruptura completa de fibras y que su resolución sea quirúrgica, muchas veces la resonancia magnética nos aporta este panorama anatómico general como para poder realizar el tratamiento después quirúrgico. Álvaro, Juan, y muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, muchas gracias, Juan, y les recuerdo a todos los participantes del webinar que al final estamos seleccionando las preguntas que ustedes están mandando para hacerlas en la ronda de preguntas. Así que no se desesperen, las estamos recibiendo, las estamos seleccionando y las vamos a hacer al final. Bueno, muchísimas gracias, Juani. Vamos a continuación a presentar al doctor Ferran Abad González, desde Barcelona, haciendo un esfuerzo muy grande, ya cercano a la medianoche. Él es director de la clínica Resport, o Resport Clinic, ahí en Barcelona, una clínica que tiene una alta especialización en lo que es las tendinopatías y toda la patología del tendón, y además es consultor de la parte tendinosa de ESCA. Es un gran amigo y además nos está transmitiendo su clase desde la habitación donde ha sido papá ayer, así que el esfuerzo de Ferran es descomunal y le estamos eternamente agradecidos por esta deferencia que ha tenido con la ATD. Él es un gran amigo y siempre nos invita cuando estamos allá en Barcelona a conocer su clínica y a comentar casos. Es un excelente amigo de la TED. Así que, Ferran, enormemente agradecido como siempre.
Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, agradecer la invitación, que sabéis que para mí es un placer estar con todos los amigos de la ATD. Muchas gracias, Fer, por la invitación, que al final sabéis que me encanta esto de hablar de las tendinopatías. Creo que ya podéis estar viendo mi pantalla. ¿No todavía? Vale. Compartir pantalla. Tranquilo, sabemos que estás ahí con la tablet, así que es más complicado, pero hacelo con paciencia. Sí. Ahí vamos bien. ¿Ahí se ve ya? Perfecto. Perfecto, disculpad porque, como ha dicho Fer, estoy aquí un poco in extremis, pero repito mi agradecimiento a la ATD y a todos vosotros, porque sabéis que me encanta estar con vosotros. Bueno, a mí me pidieron que hablara un poco sobre cuál era el abordaje de las tendinopatías más frecuentes y, como ha ya explicado el doctor Santa Coloma, vamos a centrarnos en el Aquiles y en el rotuliano para no extendernos muchísimo e intentar ceñirme al tiempo que se me ha dado. Bien, este es mi disclosure. Y al final, como siempre hablamos, cuando hablamos de tendinopatías, ya se han descrito anteriormente, sobre todo el doctor Santa Coloma ha explicado muy bien qué y cómo tenemos que hablar de los tendones, con lo cual todo esto ya lo vamos a pasar por alto. Ya nuestros compañeros también, imagenólogos, nos han explicado un poco cómo ver las tendinopatías. Siempre yo pongo, este es mi algoritmo terapéutico, y siempre pongo ahí arriba a la derecha, ustedes pueden ver debajo de la resonancia magnética, el UTC, que es una ecografía que permite ver las diferentes caracterizaciones del tendón y que probablemente en un futuro nos pueda ayudar un poco. Y básicamente nos vamos a centrar en lo que pasa después de la fase que ahora les estoy marcando en azul. Obviamente en una tendinopatía crónica siempre hay que empezar con fisioterapia y ejercicio excéntrico, pero tampoco voy a hablar de esto porque ya tenemos compañeros en la mesa que lo van a explicar. Muy importante la modificación de los hábitos, eso, técnica de carrera, diferentes cargas, estudios biomecánicos, podológicos, son básicos. Y en esta primera fase yo utilizo la electrolisis, que luego hablaremos muy escuetamente. Si con eso no tengo suficiente y tengo, por ejemplo, un tendón que, como ha dicho nuestro compañero radiólogo, tenemos, por ejemplo, mucha hipervascularización, podemos utilizar los altos volúmenes o las infiltraciones con polidocanol, de la cual yo hago una modificación de mi maestro, el profesor Hagan Alfredson, sobre la técnica del uso del polidocanol, o las infiltraciones de PRP. Y si con eso no tenemos suficiente, entonces debemos de ir a la sonocirugía, o a la cirugía en este caso. Yo siempre, y eso lo ha explicado de una manera brillante el doctor Santa Coloma, abogo porque entendamos la tendinopatía como un conjunto. No vale una buena cirugía sin un buen ejercicio, sin un buen diagnóstico y sin un buen tratamiento previo. Con lo cual, todo ello debe de ir combinado. Yo creo mucho en la rehabilitación. De hecho, en Respor, mi clínica, tengo un departamento de rehabilitación propio donde rehabilito mis posoperados y siempre les digo que el trabajo activo va a ser la mitad del tratamiento. No vamos a entrar en cómo se ven las imágenes por ecografía porque ya nos lo han explicado. Y lo que hago en un primer caso cuando tengo un tendón crónicamente dañado es que utilizo la electrolisis. Al final la electrolisis, como muchos de ustedes ya saben, es una reacción electroquímica no termal que lo que produce es un efecto inflamatorio. Y a la pregunta de por qué utilizamos ese efecto inflamatorio, pues casualmente el doctor Santa Coloma y yo utilizamos la misma gráfica, pero es que esta gráfica no nos la hemos inventado nosotros, sino son las curvaturas que ya están descritas desde hace muchos años en la literatura de inflamación, proliferación y remodelación, en las cuales nosotros, cuando tenemos un fallo, lo que a mí me gusta llamarle un fallo en el despegue, si ustedes se fijan, inicialmente tenemos esta curva de color verde, que es cuando empieza el proceso inflamatorio, pues aproximadamente a las 24 horas del inicio de este proceso inflamatorio debería de empezar un proceso de proliferación celular y deposición de la matriz celular, en la cual empezamos con todo el proceso de fibroplasia, angiogénesis, repitelización, empiezan a aparecer todos los proteoglicanos, la fibronectina. Bueno, pues bien, no sabemos decir por qué, pero en algunos pacientes este proceso que debería de inflamarse y luego proliferar, no hay la proliferación, con lo cual el paciente se encalla, por decirlo de alguna manera, en una fase inflamatoria y eso se cronifica en el tiempo,
obteniendo un tejido degenerado. Pues bien, con la electrolisis básicamente lo que hacemos es volvemos a poner el tejido en una fase inflamatoria para que posteriormente podamos manipular ese tejido con técnicas de fisioterapia y técnicas de trabajo activo, sobre todo el estímulo mecánico, para llevarlo como nosotros querríamos, que es primero pasando por las fases de proliferación celular y posteriormente por las fases de remodelación. Si con esto no tenemos suficiente, nos apoyamos en el plasma rico en plaquetas, en el cual también se ha hablado anteriormente y no me voy a extender, pero simplemente a mí me gusta explicarle a los pacientes que es dar un golpe de gas, es decir, no nos va a crecer nada, sino sencillamente lo que hacemos es aportamos esas plaquetas en un tejido que previamente nosotros nos hemos inflamado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, y tal como se ha dicho anteriormente, hay muchos estudios sobre el PRP, pero estos estudios son muy poco concluyentes porque, en primer lugar, no explican, o sea, no son comparables en cuanto a la lesión tendinosa. Tampoco son comparables en cuanto a qué PRP han utilizado. Como saben ustedes, hay muchos tipos distintos de PRP. Y además, casi ninguno de ellos habla de si posteriormente se les ha hecho trabajo mecánico a ese tendón o no. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es seleccionar el PRP que nosotros nos sentamos más cómodo. Yo siempre recomiendo que sea un PRP, un GIS cerrado, o que sea un laboratorio exactamente el mismo el que nos lo haga para que sean nuestras series sean comparables. Pero primero tenemos que tener el tejido en una fase inflamatoria, porque si tenemos una fase de tendinosis crónica no va a servir de nada el PRP. En una fase aguda o en una fase que nosotros la hemos vuelto a poner aguda, utilizamos el PRP y luego le aplicamos el trabajo mecánico. Ya se ha explicado anteriormente que obviamente tiene que ser ecoguiado y después podemos pasar por las diferentes cargas que podemos aplicar, que como lo vamos a hablar posteriormente en la misma mesa, no me voy a extender. Si todo eso falla, entonces vamos a la sonocirugía. La sonocirugía al final es una artroscopia guiada por ecografía. Es decir, antes hacíamos las cirugías abiertas del tendón, vimos que por artroscopia lo veíamos mejor y ahora hemos visto que una artroscopia y una ecografía a la vez todavía se ve mejor y esa es la idea. Yo tuve la suerte de aprender directamente del profesor Alfredson, del cual me enorgullece ser su alumno y amigo. Y al final lo que hacemos es lo que llamamos es una visión 360 de ese tendón. En este caso, el tendón rotuliano lo vamos a tener que ver desde la parte de lesión del tejido, es decir, directamente si hay alguna rotura dentro del tendón o no. Si hay una rotura, la vamos a tener que encontrar y la vamos a tener que desbridar, y eso es relativamente sencillo con el shaver. Vamos a buscar todas esas neovascularizaciones, esas inervaciones que van a venir generalmente desde la grasa de Hoffa hacia dentro del tendón y las vamos a eliminar. También vamos a eliminar en los casos en los que haya un bump, un pico de rótula que nos esté haciendo fulcro en ese tendón, también tenemos que quitarlo. Y si hay adherencias o una bursa prominente, también la vamos a limpiar. Al final lo que vemos es en la imagen ecográfica estos cambios y lo que hacemos es, como pueden ver en la imagen superior, estamos haciendo la ecografía mientras entramos con todos nuestros dispositivos de artroscopia, que es lo que están viendo en la imagen inferior. Una vez nos hemos localizado, es muy importante hacer este peinado del tendón. Si se fijan, estamos peinando el tendón artroscópicamente, pero en la ecografía lo que estamos viendo es no solo que estamos cerca del tendón, que hay muchos estudios que demuestran que cuando haces artroscopia sin ayuda de la ecografía, muchas veces te vas muy profundo, y entonces salirte muy profundo lo que haces es comes muchísima Hoffa, y eso te acaba siendo perjudicial para el tendón, porque al final la Hoffa está ahí por algo. Lo que vamos a hacer es resecar la mínima Hoffa posible para limpiar la parte ventral del tendón. Y además vamos haciendo un Doppler, porque lo hacemos sin isquemia, que nos permite ver dónde están los vasos y los vamos eliminando. Tanto en una visión longitudinal como teníamos antes, como ahora que estamos en una visión transversal del tendón. Básicamente es aportar un poquito más de información. ¿En el tendón de Aquiles? Pues en el tendón de Aquiles hacemos más o menos lo mismo. Es decir, nos vamos a centrar en identificar el tejido, es decir, hay lesión tendinosa, hay un gap, hay un agujero en el tendón, hay una rotura que tengamos que reparar. En segundo lugar, vamos a ver si hay esas neurovascularizaciones que se ven perfectamente cuando haces una hidrodisección, simplemente entrando con el artroscópico de forma endoscópica en el tendón de Aquiles, ya ves todos esos vasos que están adheridos al tendón y los vas a tener que ir eliminando. Al final, sabemos que las neovascularizaciones son elementos erráticos dentro del tendón y que no deberían de estar ahí en un tendón normal.
Del mismo modo, como pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda, vamos a buscar si hay adherencias, y si hay adherencias, bien con el shaver o bien con un bisturí banana, lo que nos sea más cómodo, o incluso con un gancho palpador, las tenemos que ir eliminando. Como ven arriba a la derecha, a mí siempre, bueno, debido a seguramente a mi profesor, el profesor Alfredson, que describió el release del tendón plantar, siempre vamos a mirar si el tendón plantar está impactando en ese tendón de Aquiles y si está creándole una impronta y un efecto de cizalla con el tendón de Aquiles, vamos a hacer un corte en ese tendón plantar para evitar esa hiperpresión. Y además tenemos que tener siempre en cuenta que si tenemos un bump grande, tenemos un haglund prominente, lo vamos a tener que recortar porque, como han dicho mis compañeros anteriormente, si al final lo que tenemos es un tendón de Aquiles que va a estar permanentemente rozando en los mecanismos de flexión dorsal y plantar, va a estar rozando el hueso, va a estar creando una irritación permanente y hay que eliminarlo. Es importante ver si la lesión la tenemos insercional o la tenemos en el tercio medio, y básicamente lo que vamos a hacer es lo que se ve en estas imágenes. Es decir, en la parte superior estamos viendo con el shaver cómo nos vamos moviendo alrededor de todo el tendón de Aquiles, vamos limpiando todas las vascularizaciones, y en la parte inferior lo estamos viendo por vía artroscópica. Lo mismo que hacíamos en el tendón rotuliano, lo hacemos tanto en una visión longitudinal como una visión transversal. Es decir, igual que tenemos la sana costumbre ya desde hace muchos años de cuando hicimos la carrera o la residencia, que nos enseñaron que todas las proyecciones tienen que ser, ¿no?, en dos proyecciones la radiografía, en la ecografía tenemos que pensar también en dos proyecciones como mínimo, siempre un corte transversal y un corte longitudinal, teniendo toda la información posible del tendón. Porque si no, nos puede pasar, como ven ahora en la pantalla en la cual estoy explorando un tendón de Aquiles resecado, pero si se fijan ustedes en la parte derecha de este tendón de Aquiles, es decir, cuando el tendón de Aquiles está en todo su alrededor, está bien despegado de todo el paratendón, en la parte derecha, en la parte, dijéramos, tercio central derecha del tendón de Aquiles, todavía se ve que está junto ahí en el paratendón. He de confesar que cuando estuve haciendo esta cirugía, vía artroscópica a mí me parecía que estaba dando 360 alrededor del tendón, y el compañero que me asiste, que me hace la ecografía, o la hago yo o la hace él, me enseñó y me dijo, mira, aquí todavía falta un poco. Entonces la ecografía nos da ese plus de que podemos volver a explorar la zona que ecográficamente estamos viendo que no está del todo despegada para poder hacer ese gesto definitivo. Al final, como se ha dicho anteriormente y yo siempre digo en mis charlas y cuando estoy con amigos, los que me conocéis así lo hacemos en la clínica, hay que entender la tendinopatía como un conjunto de tratamientos que, encadenados uno tras el otro, van a conllevar a la curación de los tejidos, con lo cual sin todo este equipo que tengo, que son los que me apoyan y hacen que el trabajo que yo hago en consulta o el trabajo que hago en quirófano luego lo apoyan con una buena fisioterapia, con un buen control podológico, con una rehabilitación y un trabajo activo importante, nada de esto funcionaría. Con lo cual, siempre dar ese empuje y esa visión de que hagan lo que hagan a los tendones, siempre tengan en cuenta que si no trabajan con un equipo multidisciplinar va a ser muy difícil que lleguen a buenos resultados. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ferran. La verdad es interesante tu charla. Te agradecemos este momento que nos has brindado. Ver y entender esta técnica quirúrgica bien invasiva, novedosa, la verdad es importante. Y a mí me surgen consultas en relación a la sonocirugía. Una de ellas es, ¿cuál crees que es para vos o cuáles son para vos las indicaciones más precisas, más allá de que nos esquematizaste muy bien tu algoritmo terapéutico? Digo, si te llega al consultorio algún paciente que vos te comenta su cuadro clínico de tendinopatía, y vos considerás que sí o sí va a necesitar de una sonocirugía. Bien, yo lo que hago siempre es hacerle un historial médico completo para saber exactamente el tiempo de evolución y saber qué le han hecho previamente.
Entonces, si bien es cierto que depende mucho de quién le haya tratado, antes de venir a mi clínica normalmente, si se han tratado con otros profesionales, si yo los conozco y sé, por ejemplo, cómo han aplicado las cargas excéntricas, me puedo fiar más o me puedo fiar menos. Y entonces, si ya viene de un compañero que yo sé que trabaja bien, que trabaja incluso con maquinarias inerciales y que ha hecho un buen tratamiento de sobrecarga excéntrica y lleva más de 4 meses, es quirúrgico directamente. Si al paciente le han dado, por ejemplo, para hacer ejercicios en casa, cosa que para mí es una barbaridad, es decir, en casa se tienen que hacer ejercicios complementarios, ciertos ejercicios que lo que hacen precisamente es, yo siempre hago la broma a mis pacientes, les digo, se llaman complementarios porque son complementarios, o sea, no son los ejercicios, son complemento a lo que estás haciendo con tu preparador físico, con tu rehabilitador, con tu deportólogo, fisioterapeuta o el que sea, que sepa aplicarte las cargas oportunas, entonces es quirúrgico. Normalmente, como esto no es así, yo lo que hago es, primero, me lo vuelvo a poner en una fase aguda, con lo cual utilizo la electrolisis para ponérmelo en una fase aguda, posteriormente empieza con los ejercicios excéntricos 48 horas después y hacemos un tratamiento en el cual intento estimular el tendón con electrolisis barra PRP y ejercicio excéntrico durante 3 meses. Si en 3 meses no lo tengo curado, es quirúrgico. Bárbaro, Ferran. Muchas gracias. Después, otra consulta es, ¿cuál considerás vos por ahí el límite de esa resección o ese desvirilamiento satisfactorio que vos en un momento mostrás un video y hablás de la grasa de Hoffa, de protegerla, de tratar de evitar la resección de la misma? ¿Cuáles serían por ahí esos límites que a vos te dejan tranquilo que lograste un desvirilamiento satisfactorio o que no te excediste? En la tendinopatía rotuliana, el desbridamiento de la grasa de Hoffa, al hacerlo por ecografía es bastante más sencillo, porque con la ecografía lo que hago es me marco por dónde están entrando los vasos sanguíneos. Entonces, en muy pocos casos me he encontrado yo que desde la grasa de Hoffa el vaso sanguíneo entre en el tercio medio del tendón rotuliano. Normalmente entran en el tercio superior. Pero no obstante, la ecografía nos permite justamente eso, definir hasta dónde tienes que bajar, dijéramos, en el plano proximal distal. Y en el plano superficial profundo, al final no te sirve de nada irte casi a la grasa de Hoffa articular. La grasa de Hoffa que puede estar dañando el tendón por fricción, por adherencias o porque le están entrando vasos sanguíneos, va a estar tocando el tendón. Con lo cual, si comes justo la grasa de Hoffa que tienes pegada al tendón y la mínima que te cae por debajo, al final cuando entras con un shaver, una parte ya te llevas, porque estamos pensando que un tendón rotuliano son 4 milímetros, de ahí la importancia de hacerlo todo con ecografía, pero es llevarte simplemente la grasa de Hoffa que está pegada al tendón. El problema que teníamos es que, de hecho hay muchos estudios realizados al respecto, que incluso grandes artroscopistas, el problema es que cuando te pones a comer, no te das cuenta y le has hecho casi una jofectomía parcial o una jofectomía subtotal proximal. Entonces, eso es lo que hemos visto, que después también produce mucha rigidez y produce mucha reacción fibrótica, y con lo cual te encuentras un paciente que luego se lo envías al preparador físico o al fisio para que le mueva la rodilla y es un drama. Con lo cual, el límite es lo más superficial que puedas y lo menos distal que puedas. Bueno, bárbaro, Ferran, muchas gracias. Una última y pequeña pregunta más de lo quirúrgico. Si a vos te deja más tranquilo o lo indicás en un caso particular, el gesto sobre el paratendón en el tendón rotuliano, digamos, porque he visto que muchas veces se hace el abordaje a cielo abierto, mini open, y se completa con la resección del paratendón. Sí, yo no hago una resección del paratendón. Lo que sí que hago es que en los casos en los cuales el paciente tiene una sensibilidad a nivel de la bursa superficial del rotuliano y tiene una sensibilidad especial allí o una hipervascularización, lo que sí que hago es, una vez he acabado de hacer, todo lo hacemos por un par de portales artroscópicos un poco más inferiores que el que haríamos para una recuperación de un menisco o de un cruzado, lo que hacemos es un pequeño corte justo encima de la bursa
pero no para tocar el paratendón, sino para retirar la bursa superficial del rotuliano. Bueno, muchas gracias nuevamente. José Fernando, a usted. Bueno, vamos a continuar. Al final, ¿no? El webinar, seguramente van a quedar preguntas. Genial. Vamos a continuar con uno de los preparadores físicos que tenemos hoy aquí en este webinar. Eres Arbeláez Ramiro, nos va a hablar, él es analista de rendimiento en el Club Atlético Huracán y preparador físico en Santa Bárbara, un equipo de hockey, y bueno, nos va a mostrar un poco su experiencia. Bueno, adelante Ramiro. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias Fer por la invitación. A ver, voy a compartir si se puede ver. A ver, ahí estamos. Bien, para mí está buenísimo poder compartir mi experiencia en relación a todos los profesionales y aportar un poco qué es lo que hacemos desde el control y la utilización de los datos. La idea de la charla es poder decir para qué monitoreamos, cuál es nuestro rol, hacia dónde debe ir el deporte con el análisis de datos, desde dónde venimos, cómo lo vamos a hacer. Hay varias dudas sobre nuestro rol, ¿sí? Hay varias dudas de lo que podemos aportar tanto a la preparación física, al cuerpo técnico, al departamento médico. Entonces es importante darle un contexto a eso, ¿sí? Para que todos entendamos de qué se trata. La pregunta que primero nos hacemos es, ¿para qué monitoreamos? Nosotros esa pregunta la recibimos constantemente de parte de los jugadores, de parte de muchas veces de los dirigentes, que desde la negligencia de no saber cuál es el objetivo, cuál es la inversión y si vale la pena, nos llevan a ponernos contra la espada de la pared y tener que justificar constantemente lo que hacemos. Es importante tener una idea que venimos desde el lado de la subjetividad, o sea, nosotros no sabíamos, o algunos deportistas no saben qué es lo que pasa dentro de la cancha si no tienen una monitorización, ¿sí? Una monitorización tanto del lado de la carga interna como de la carga externa, que eso nos vamos a extender un poquito más adelante. Cuando nosotros monitoreamos, lo primero que hacemos es un análisis descriptivo de la situación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió en el campo de juego? Para luego entrar en el diagnóstico y a partir de ahí comenzar a predecir, comenzar a generar perfiles, perfiles de fuerza, perfiles de resistencia, siempre contextualizando, ¿sí? Entonces, la evolución del deporte debe ser desde el análisis descriptivo hacia el análisis prescriptivo. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque el desconocimiento, como venía hablando, de los deportistas muchas veces nos lleva a las malas experiencias propias que tienen ellos. Y esas malas experiencias conllevan a que siempre la pregunta es, profe, ¿otra vez con los GPS? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir cuantificando los procesos de entrenamiento, identificando los factores de carga relevante, ¿sí? Diferentes variables. Nosotros sabemos que los GPS pueden darnos hasta 1.500 variables. Bien, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces nuestro objetivo es identificar las variables que nos van a dar la posibilidad de manipular los datos, ¿sí? Para luego prescribir. Y administrar la carga para optimizar el resultado. Administrar la carga para optimizar el resultado. Lo más importante de todo esto, en definitiva, termina siendo optimizar el resultado del rendimiento físico. ¿Por qué? Porque nos proporciona objetivamente una evaluación de la carga externa a posteriori de la sesión o del partido, ¿sí? Nos tarda 15 minutos en poder ver eso, lo podemos hacer el dato en vivo. Por ahí Fer lo está viviendo mucho ahora en la vuelta al deporte, digamos, del fútbol profesional. El dato en vivo nos está dando la posibilidad de manipular la carga de los jugadores para ver si necesitamos más o si a la mitad del entrenamiento ya está lo que hizo.
optimizamos los patrones de carga de entrenamiento y a partir de ahí tomamos decisiones individuales referentes a la carga, ¿sí? Para optimizar y prevenir. Esto nos lleva a este gráfico de valor dificultad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a hacer para que suceda? Ese es el principal objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que suceda? No es solamente analizar y decir qué es lo que sucedió. Hay que masticar el dato y a partir de ahí comenzar a trabajar. Bien. Cuando hablamos de carga de entrenamiento, lo más importante es hacer referencia a que la carga real es el conjunto de exigencias biológicas y psicológicas. Es la carga interna provocada por las actividades de entrenamiento de competencia. Carga externa, que producen desgaste, distintas alteraciones y una alteración del equilibrio hemostático. Siempre tenemos que tener en cuenta que la carga externa es la que manipula a la carga interna, ¿sí? Los componentes de la carga van a ser el volumen, intensidad y la frecuencia del entrenamiento. Cuando hablamos de carga interna, tenemos diferentes métodos para evaluarla. Los indicadores basados en lactato, los cuales muchos hablan de que no son lo mejor. ¿Por qué? Porque se deja llevar por los últimos 5 minutos de trabajo. La monitorización de la frecuencia cardíaca es uno de los más utilizados por los clubes. La medición del consumo de oxígeno. Y los cuestionarios de percepción subjetiva del esfuerzo. Como vemos ahí, los más utilizados, la monitorización de la frecuencia cardíaca y la percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de las herramientas que vamos a utilizar? Que las herramientas sean capaces de entenderse y que sirvan de apoyo, ¿sí? Que sean capaces de entenderse y que sirvan de apoyo, que las podamos manipular y que podamos intervenir a partir de ellas. El costo y la aplicabilidad de los métodos también es fundamental. Y por último, y no menos importante, es que cuando nosotros utilizamos la tecnología sin la gente capacitada para poder hacerlo, en vez de estar acercando la tecnología al deporte, la estamos alejando. ¿Por qué? Por todo esto que estamos diciendo. No hay conocimiento y no hay fundamentación. Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca como uno de los métodos para monitorizar la carga interna, podemos decir que tiene una alta aplicatividad y un coste moderado, ¿sí? La frecuencia cardíaca está muy bien vista para los trabajos continuos, pero así no tanto para los trabajos de intermitencia. ¿Por qué? Porque no suele adoptar buenas indicaciones en cuanto a las aceleraciones, desaceleraciones y esfuerzos de alta intensidad, que es lo que conlleva el fútbol constantemente. Algunos aspectos importantes que nos da es la comparación interindividuos y tiene una alta estabilidad, es muy reproductible, que para la hora de analizar datos eso es fundamental. Como dije, una de las limitaciones es que el deporte del fútbol es acíclico, no lineal e intermitente, tiene situaciones de estrés térmico o emocional, ¿sí? Que si tomamos solamente la frecuencia cardíaca no va a estar el dato completo. La escala de percepción subjetiva del esfuerzo es otro de los datos que hoy en día estamos trabajando. Nos permite tener una relación en cuanto a la intensidad del trabajo. Es subjetivo, ¿sí? Va a depender de cada jugador. Es importante que lo hagan 30 minutos posteriores a la sesión de entrenamiento. Es reproductible, tiene una buena calidad, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, por lo menos en Argentina, es barato. ¿Por qué? Porque simplemente con una aplicación la podemos utilizar. A partir de ahí vamos a hacer un cálculo que lo propone Foster como una alternativa a la frecuencia cardíaca, que es hacer una multiplicación entre lo que es el tiempo de trabajo y la intensidad dada por la percepción subjetiva del esfuerzo. Eso es lo que nos va a dar, es una unidad arbitraria. ¿Por qué es importante tener la carga interna? Porque si nosotros solamente nos vamos a guiar por el dispositivo de GPS, nos va a faltar cómo asimila el jugador todo lo que hizo en el entrenamiento. Cuando hablamos de la carga externa, ¿sí? Vamos a ver que está determinada por la combinación de intensidad, duración y la frecuencia.
y que por lo general utilizamos 10 variables, ¿sí? Las 10 variables más importantes pueden estar divididas en diferentes tipos. Lo dividen en tipo 1, 2 y 3, donde están las distancias recorridas, las velocidades, las actividades no locomotoras, y después lo que los sistemas de dispositivos nos dan, como player load, body load, fatiga index, y hay diferentes variables dependiendo del sistema operativo con el que vamos a trabajar. Sabemos que la carga de entrenamiento y el rendimiento tiene una relación, ¿sí? Es en forma de U. Cuando hablamos de entrenamiento, tenemos la periodización táctica, que es muy utilizado acá en el fútbol argentino, y lo que vamos a tener que encontrar es el punto más alto de esa U, para el punto óptimo de carga aguda, suficiente y necesario. Suficiente para evitar una falta de estímulo y necesario para alejarse del sobreuso. Cuando hablamos de carga de entrenamiento e índice lesional, la respuesta de la incidencia lesional en función de del nivel de carga tiene por su parte una forma de U, ¿sí? Con una probabilidad de lesión ante cargas muy bajas y muy altas. Esto significa, obviamente, que existe un nivel de carga óptimo, ¿sí? Y cuando hablamos de nivel de carga óptimo, tenemos que hacer referencia también a la individualización de los datos del deportista. ¿Por qué? Porque no podemos todo el tiempo medir a partir de las medias, ¿sí? Cada deportista tiene una manera de desplazarse, una velocidad de desplazarse y un umbral diferente al otro. Eso es lo que se llama como cargas relativas, umbrales relativas. ¿Monitorizar la carga externa es suficiente? No. Y acá con este simple gráfico de dispersión que lo utilizamos bastante en el club, podemos ver cómo englobamos la carga externa a partir de nosotros del player load y la carga interna a partir de la percepción, donde vamos a poder ver la mala adaptación, la buena adaptación, o a quién le tenemos que disminuir e incrementar la carga. Esto tiene bastante correlación a lo que sucede dentro del campo. Y la pregunta que me hicieron cuando me propusieron hacer este webinar es: ¿es posible cuantificar la carga del tendón? Es una pregunta bastante, bastante complicada. A partir de los dispositivos de GPS, lo que podemos hacer es identificar patrones de movimiento y a partir de ahí identificar diferentes variables que me pueden inducir a una posible carga en el tendón. Como por ejemplo los sprints por encima de 24 km por hora o al 85% de la velocidad máxima individual. ¿Qué es lo que debo hacer ahí? Debo calcular el trabajo realizado por encima del umbral seleccionado, describir cada acción realizada por encima del umbral seleccionado, las magnitudes de las mismas, ¿sí? A partir de ahí debo desmenuzar el dato. Lo que vamos a ver es un ejemplo encadenado de una acción que puede representar carga en el tendón. En un pelotazo, el jugador se desplaza por encima de 24 km por hora, frena, ¿sí? Y vuelve a enganchar. Bien. A mayor velocidad, cuando el jugador se detiene, mayor es la magnitud de esa desaceleración. A mayor magnitud de esa desaceleración, mayor carga excéntrica, sobre todo en el isquiotibial. A partir de ahí, desmenuzar el dato, rever cuántas veces sucedieron diferentes acciones de aceleraciones, desaceleraciones, sprints, y poder cuantificar la carga en el tendón. Puedo repetir. Freno, ¿sí? Posible carga en el tendón. Las variables de carga que podrían inducirnos a esto, obviamente son los metros en alta intensidad por encima de 18 km por hora, la máxima velocidad en algún tipo de sprint en donde el jugador realice acciones por encima de 30, los metros en sprint, las aceleraciones por encima de 2.5 y las desaceleraciones por debajo de 2.5. Y con esto, para finalizar, lo más importante es cómo distribuyo la carga durante la semana. Cómo distribuyo el volumen, cómo distribuyo la intensidad y cómo juego con eso. En los prototipos de semanas normales, ¿sí? ¿Qué tan alejado está?
tengo que llevarlo a niveles de intensidad para generar adaptaciones, ¿sí? ¿Y cómo debo generar el proceso de supercompensación? ¿Para qué? Para luego nuevamente aplicarle la carga. Bueno, muy bien, Ramiro. Muchas gracias por tu charla, muy interesante tu exposición. Me surge la pregunta de hacerte en relación a, bueno, perdón, Ramiro, ¿podrás dejar de compartir pantalla? Sí, lo salgo. Bárbaro. Gracias. Como te decía, vos en tu charla hablás de optimización, ¿no es cierto? De optimizar patrones, de optimizar en definitiva decisiones por parte del cuerpo técnico, médico, con este tipo de monitoreo. ¿Crees que es fundamental hoy en día en el deporte de elite fomentar este tipo de métodos de monitoreo? Hoy en día el deportista de élite está constantemente expuesto, digamos, a diferentes cargas inducidas por los entrenadores. Si nosotros no monitoreamos y no sabemos qué es lo que pasa cada día, lo que vamos a hacer es guiarnos por el ojo. El ojo muchas veces no miente, pero no es objetivo. Entonces, si nosotros queremos distribuir la carga para optimizar el rendimiento del fin de semana, es de suma importancia poder tener el dato. No solamente para distribuir la carga, sino para seleccionar perfiles, en el caso del entrenador, qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere dentro de la cancha. Hay diferentes metodologías de entrenamiento, entonces decir si estoy en lo correcto, si no estoy en lo correcto, si tengo que trabajar la fuerza, si tengo que trabajar sobre la resistencia, es tan amplio, que te abre un abanico de posibilidades diferentes. Bueno, muchas gracias. Y en cuanto a, bueno, vos nombrás al GPS, ¿no? Digo, pero ¿hay, o en definitiva, existe alguna manera objetiva, ¿no es cierto?, de especificar la carga del tendón, alguna herramienta satelital o híbrida que uno pueda utilizar en el deporte, como el fútbol, por ejemplo, que vos, a lo cual te dedicás? De manera tan objetiva, la carga sobre el tendón, la realidad es que no. La realidad es que no, por eso nos basamos en los patrones de movimiento y a partir de ahí inducir qué variables nos pueden llevar a diferentes tipos de acciones que nos dan la carga en el tendón. Pero de manera objetiva, no. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. No de nada. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Excelente. Te conozco prácticamente a diario cómo trabajás y sos un gran profesional. Al igual que tu hermano, que iba a ser el que iba a presentar también su experiencia en Boca, pero justamente le surgió la contratación ahí en la selección de Ecuador y bueno, lamentablemente no pudimos contar con él, pero agradecemos tu participación, que es tan importante como la de él. Bueno, a continuación ya con la última exposición y después haciendo la ronda de preguntas, me complace mucho presentar a un amigo como el licenciado Andrés Romaniuk, kinesiólogo, vicepresidente de la CADE, una sociedad científica muy amiga, y a su vez director de Recovery, del Centro de Rehabilitación y Kinesiología, y bueno, y además un gran amigo conocido hace muchos años que trabaja con deportistas de élite, con tenistas. Ahora agradecemos también el esfuerzo de él que está en París en este momento con el equipo de Guido Pela, así que le mandamos un saludo a él y le agradecemos también a Guido por prestárnoslos un rato. Y bueno, nada, te presento a Andrés y comenzá con tu exposición y te vamos a escuchar atentamente. Bueno, buenas noches, Fer. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto, Andrés. Bien. A ver, ahí estoy compartiendo. Bien. Bueno,
Buenas noches a todos. Antes que nada, bueno, gracias a vos por la invitación y a todos los participantes y a todos los disertantes, que bueno, para mí es un privilegio estar acá. Siempre agradecido al ATD por estas invitaciones y compartir junto con la KD este tipo de jornadas. Bueno, voy a ser breve como para que no se extienda demasiado. La idea, bueno, es hablar un poco de estos modelos diferentes que encontramos para explicar las tendinopatías que muchos de los disertantes ya hablaron, y en función de eso, ¿qué es lo que podemos prescribir de ejercicios a partir de lo que tenemos? Para empezar, bueno, el modelo de la teoría del iceberg, ¿no? Donde habla de que primero tenemos adaptaciones fisiológicas, a partir de eso hay microlesiones, y a partir de eso un proceso neurogénico, y finalmente aparece el dolor, por lo cual lo que nos da a entender esta teoría es que cuando el deportista tiene el dolor, debajo de eso hay un montón de cambios estructurales, neurogénicos, fisiopatológicos, que lo llevan a que aparezca ese dolor. Otro modelo que quizás me interesa más por un concepto que quizás hoy en día se está, en los últimos años, 10 años, se está usando mucho, que es cuando tenemos un tendón patológico, donde tenemos adaptaciones celulares, hay dolor, discapacidad o alteraciones funcionales. Generalmente nosotros en la rehabilitación estamos acostumbrados a escuchar los conceptos de tratamientos pasivos, no hablamos desde conceptos de educación, no hablamos desde modelo de carga. Entonces, este modelo es uno de los que empieza a incorporar las posibilidades en términos de carga y recarga, o sea, modificar carga bajando, subiendo, y por otro lado, el concepto de educación. Hoy en día sabemos que si tenemos un paciente con dolor y nosotros lo educamos y le explicamos y bajamos ese nivel de estrés, ese nivel de ansiedad, sabe de qué estamos hablando y que ese tendón le puede doler por momentos, cuando recién hablaba Ramiro que decía aumentó la carga externa, jugó un partido en lugar de jugar 70 minutos que estaba acostumbrado a jugar 90 minutos o lo que fuera, ese tendón le puede doler y es parte del proceso de rehabilitación la educación. Entonces, este modelo es interesante por eso. Otro modelo, que es el modelo de Fu, donde acá en los tres estadios, donde tenemos una lesión con determinados desencadenantes, un estadio 2 donde hay un proceso de falla de esa reparación, y por último la presentación clínica con cambios fisiopatológicos, con dolor, con la aparición clínica de la patología, donde muchas veces lo que pasa es que hay una curación espontánea de cualquiera de estas alteraciones, ¿no? Que lo que pueden generar ese proceso fallido de curación, y cura espontáneamente y nunca nos dimos cuenta que ese tendón tiene un problema o tiene alguna alteración estructural, a menos que, como decía Juan, lo veamos con la ecografía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en este estadio 2 vamos a tener los factores intrínsecos y los factores extrínsecos, que es lo que van a predisponer a que ese tendón pueda ir a la falla y termine desencadenando un estadio clínico. Y por último, el modelo del continuo de Shilcook y Purdam, que ya habló Ezequiel, pero quizás hoy es en la actualidad el que más usamos, donde tenemos que desterrar este concepto de itis y entender que el tendón reacciona, el tenocito reacciona a la carga. Y esa es la importancia, lo que hablaba recién Ramiro, cuando ese tenocito reacciona a esa carga, genera un proceso reactivo defendiéndose para tratar de bancarse esa carga determinada. Como la capacidad de ese tendón está por debajo de la carga, es donde empieza a haber cambios a nivel fisiopatológicos y funcionales. Entonces, por un lado nosotros tenemos un tendón con una capacidad deficiente,
y por otro lado tenemos los factores de riesgo de ese tendón, que asociándolos entra en la continuidad de este modelo reactivo hacia un tendón deteriorado, o por último, o un tendón degenerativo. Entonces, el modelo este fue actualizado hacia lo que es básicamente lo mismo que les decía recién. Podemos tener un tendón reactivo, un tendón deteriorado y un tendón degenerativo, con diferentes formas, para decirlo de alguna manera, en cuanto a si tiene dolor o no, y si tiene impotencia funcional o no, o alteración funcional o no. Entonces, lo importante de estos modelos quizás es entender que no hay justamente una causa lineal que diga, si tenés esto, vas a tener una tendinopatía, como lo vimos recién en la estructura, como lo vimos recién en la carga, sino que todos esos factores de riesgo están dentro de lo que se denomina hoy una web de determinantes, y eso genera un loop o un espiral hacia un patrón que puede ser un patrón lesional o un patrón de adaptación. O sea, nunca nos dimos cuenta y ese tendón, a partir de una carga determinada, se adapta y es un patrón fuerte, estructuralmente es correcto y se mantiene dentro de una espiral que se mantiene en la normalidad y sano. Si ese tendón, por un lado, tiene una restricción en la movilidad de la flexión dorsal del tobillo, tiene un déficit de fuerza del cuádriceps, se aumenta la carga externa, entonces el tendón rotuliano en ese caso no se adapta y lo que hace es, se genera el patrón lesional y aparece la tendinopatía reactiva de del tendón rotuliano. Esto es lo que decía antes, donde nosotros tenemos que entender que el tendón lo podemos quizás englobar dentro de estas tres estructuras, estos tres conjuntos, donde tenemos la función, el dolor y la estructura. No me voy a detener en esto porque ya mucho lo hablaron de alguna manera. Y cuando hablamos del proceso de rehabilitación de los tendones y las tendinopatías, tenemos que entender que hay dos aspectos importantes. Por un lado, el concepto de mecanotransducción, que vamos a intentar que haya cambios estructurales, por un lado, a partir de este concepto de mecanotransducción, donde nosotros le damos una carga, esa carga genera una respuesta celular, y esa respuesta celular se convierte en cambios estructurales, que puede ser colágeno de mejor calidad, que puede tener una respuesta en todas las células, puede aumentar la sección transversal de ese tendón. Entonces, esa carga se termina modificando o generando esos cambios estructurales. Ahora, nosotros no tenemos que perder de vista solamente esa parte estructural, que probablemente sea la menor de las partes en cuanto al proceso de rehabilitación. O sea, ¿qué quiere decir esto que estoy diciendo? Nosotros empezamos a trabajar en una tendinopatía y probablemente mejoremos y no sea por la parte estructural en los primeros plazos. Sí, al fin del proceso, que es un proceso largo. Entonces, dentro de esto que yo les decía, los cambios estructurales, tenemos que tener en cuenta los cambios a nivel del sistema nervioso central, donde tenemos el concepto de TNT o entrenamiento y neuroplasticidad del tendón. Si nosotros trabajamos y pensamos solo en la parte estructural, no estamos teniendo en cuenta los cambios en el sistema nervioso central. ¿Qué son los cambios? Estos cambios son los niveles de fuerza, el control motor que genera ese dolor y los cambios funcionales que tenemos en esa patología del tendón. Cuando hay dolor, el proceso que genera la tendinopatía no solo es local, sino que genera cambios en el sistema nervioso central y esos cambios son funcionales. Se generan cambios de potencial de tipo ectópicos, se generan circuitos nuevos, se inhiben otros circuitos. Entonces, cuando nosotros generamos una carga, lo que tenemos que tratar es de restablecer ese concepto a partir de la neuroplasticidad del tendón. Y acá es donde lo vemos. Nosotros rápidamente en la primera semana podemos generar grandes cambios en las variables del tendón, pero van a ser dadas a partir de los cambios en el sistema nervioso central, ¿sí? Y no así estructurales en el tendón como vemos en la línea de abajo.
Entonces, no pensemos solo en la estructura, pensemos en los cambios en el sistema nervioso que vamos a tener. Entonces, cuando nosotros tenemos dentro de este modelo de del continuo de la tendinopatía, vamos a tener la tendinopatía reactiva, donde quizás es más fácil aplicar conceptos de neuromodulación con ejercicios isométricos en un tendón deteriorado, donde podemos aplicar no solo los ejercicios isométricos, donde probablemente el paciente no tenga tanto dolor como una tendinopatía reactiva, que es más aguda, es más dolorosa muchas veces, y donde lo que sí vamos a aplicar muchas veces son directamente ejercicios de lo que se denomina HSR, o Heavy Slow Resistance, o de resistencia lenta y pesado, ejercicio excéntrico, y el ejercicio que se denomina High Load, que es básicamente ejercicio de fuerza. Y por último, los pliométricos. Cuando hablamos de la tendinopatía degenerativa, muchas veces ni siquiera usamos los isométricos desde el concepto de neuromodulación y de disminuir ese dolor, sino que aplicamos directamente los ejercicios de resistencia lenta y pesada, los high load, el ejercicio excéntrico y el ejercicio pliométrico. Es importante entender que cuando trabajamos en la tendinopatía, lo que tratamos de hacer nosotros es recuperar esa carga y esa capacidad del tendón a esa carga. Tenemos dos opciones, o bajamos la carga o mejoramos la capacidad. En un primer momento vamos a tratar de hacer ambas. Entonces, nosotros tenemos que llegar al punto más alto, que es ese triangulito que está ahí arriba, que es tener la capacidad óptima para que ese tendón genere una ida y vuelta de esa energía. O sea, que lo que haga es transfiera la energía que se le dio a partir del músculo. Entonces, si nosotros lo ponemos en una escalera, vamos a tener el ejercicio isométrico, la fuerza de ese tendón, la fuerza funcional, la velocidad, los ejercicios pliométricos y por último, el retorno al deporte. Cuando hablábamos de la carga y de recuperación, es importante que nosotros apliquemos una carga y le demos una recuperación. ¿Sí? Si nosotros no le damos una recuperación a ese tendón, probablemente vaya a una falla en el tratamiento. Los isométricos, ¿por qué? Porque bueno, sabemos que hay mucha adhesión al tratamiento porque generan un proceso analgésico rápido y hay cambios locales y cambios a nivel del sistema nervioso local, central, a nivel cortical, que vuelven a excitar y a generar fuerza en el sistema nervioso. El excéntrico o el HSR hoy sabemos que son de gran utilidad porque terminan mejorando la función, la capacidad del tendón y los pacientes lo pueden aplicar dentro de su entrenamiento en el gimnasio, en la planificación semanal de un equipo de fútbol, de un jugador de tenis o lo que fuera, se aplican directamente en su semana de entrenamiento. No son ejercicios aparte, sino que están dentro de su planificación. Y lo mismo los HLS. Para hacer una aclaración muy rápida, el excéntrico, cuando hablamos de excéntrico, lo que hacemos es tratamos de aislar la contracción excéntrica acá abajo. Cuando hablamos de heavy slow resistance, lo que hacemos es 3 segundos de concéntrica por 3 segundos de excéntrica. Y el high load lo que hace es 3 segundos de concéntrica, 2 segundos de isométrica y 3 segundos de excéntrica. Esa es la gran diferencia que tenemos en estos 3 ejercicios. El isométrico lo que tratamos de hacer es mantenerlo aproximadamente entre 30 a 45 segundos en 5, 6 repeticiones, una sola serie, porque se lleva bastante a la fatiga. Y por último, el pliométrico, donde básicamente a partir de una correcta dosificación, empezamos a meterlos generalmente después de estos ejercicios que hablamos, isométrico, HSR o HLS, y por último vamos a incorporar los pliométricos a dos piernas, y después para pasar una pierna, mayor longitud, menor longitud, mayor altura o menor altura. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos la aplicación de una carga, tenemos que tener en cuenta que los tendones tienen un proceso de degradación y de síntesis de sus proteínas, por lo cual cuando nosotros aplicamos altas cargas, ejemplo HSR, necesitamos 48 horas para volver a aplicar
otra carga de la misma calidad. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y por último, para no extenderme más, siempre que apliquemos, o sea, lo que tenemos que tratar de buscar es una correcta progresión de cargas a partir del manejo clínico del paciente. Ese manejo va a ser a partir del dolor, a partir de una escala numérica, una escala visual, una escala de colores, o como quieran, y los tres puntos, por lo menos, que yo trato de tener en cuenta son estos, que es, durante el ejercicio tiene que ser menor a 5, o entre 2 a 5, que es aceptable, en frío, varias horas después, que se mantenga menor a 5, y al otro día, sobre todo a la mañana, que no se levante con una sensación de esa rigidez, o que aumente más de 5 la escala del dolor. Esto va de la mano de una correcta educación del paciente, que era lo que decía antes, y de un plan que tenemos que tratar de centrarlo dentro de el jugador o el deportista. Entonces, el abordaje lo compromete también dentro de este plan de rehabilitación. Así que, no mucho más. Muchas gracias a todos. Gracias a la TD, gracias Fer. Les dejo mail, Instagram o lo que necesiten por cualquier consulta. Bueno, muy bien, Andrés. Muchísimas gracias. Un placer escucharte. Gracias, Gustavo. Oportunidades previamente, y previamente te he escuchado en otras charlas y la verdad me agrada mucho cómo tocar los temas. Hablaste en alguna de las diapos sobre déficit de fuerza, de cuádriceps, tricepsural, de mala alineación, los miembros inferiores. ¿Cuál crees vos que, como kinesiólogo, digamos, del deporte de elite, en tu experiencia, cuáles fueron los principales déficits que encontraste así relevantes clínicamente con impacto en los tendones y miembro inferior? Yo creo que, por lo menos lo que desde la experiencia, no te voy a hablar desde la evidencia en este caso, en el alto rendimiento se encuentran muchísimo los déficits de movilidad. La fuerza obviamente que va a estar disminuida porque al aparecer dolor, el sistema nervioso corta el circuito y el tipo le duele, no hace fuerza contra nada. Lo puede recuperar rápidamente, porque a veces es una inhibición rápida, pero generalmente los déficits de movilidad, los déficits funcionales, donde vos le pedís algún tipo de test funcional y lo ves, y sobre todo va por ahí, o sea, si vos agarrás un tipo que tenga de alto rendimiento acá en el circuito, que tiene una tendinopatía rotuliana, probablemente su cadera tenga déficit en el rango de rotación interna versus rotación externa, la flexión dorsal de su tobillo probablemente no tenga buena movilidad. Entonces, ese tipo de déficit, lo que yo hablaba de los patrones lesionales, es asociado a una carga, porque en realidad el déficit solo no pasa nada, el tema es cuando se pasa en cuanto al concepto de la carga, ¿no? Entonces, sumás la carga, sumás la fatiga que viene acumulando partidos, tenés 3 o 4 determinantes o factores de riesgo, y ahí es donde desencadena la lesión. Bárbaro. Y en cuanto a los ejercicios isométricos, teniendo en cuenta que tienen este efecto analgésico, ¿no es cierto? ¿Lo solís indicar como parte de la sesión de entrenamiento, más específicamente al final de un partido o una sesión de entrenamiento? Generalmente, dos cosas acá para aclarar. Una es, los trabajos estos isométricos que aparecieron ahora están basados, sobre todo la mayoría, en un trabajo que tiene una N muy mala, que es una N de 6, por lo cual agarrarnos de esos trabajos a veces es medio arriesgado, ¿no? Porque si ves esos trabajos de Río y de Cook que tienen un BAS de 7 y después del isométrico tiene un BAS de 0 o de 1, en 6 jugadores solamente, es medio arriesgado. Pero yo lo aplico, previamente al entrenamiento o a la competencia. E incluso a eso a veces lo que hago es agregarle alguna otra técnica, como puede ser restricción de flujo o alguna
alguna técnica, por ejemplo, de terapia manual, de neuromodulación o lo que fuera, que acompañe a ese ejercicio isométrico. Gracias, Andrés. Excelente, Andrés, excelente exposición, como siempre, muy completo. Gracias a todos. Claro. La verdad que quiero primero agradecer a los 5 expositores porque todos lo hicieron en el tiempo estimado. La realidad es que a veces es una exigencia para que el webinar sea dinámico y a veces es difícil comprimir información en 10, 15 minutos. Así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a hacer una ronda de algunas preguntas que nos fueron llegando al webinar a partir de los participantes. Y bueno, y ahí Gustavo va a hacer las preguntas y a medida que vayan surgiendo las preguntas iremos contestando o las iremos direccionando. Bueno, muy bien. Hemos recibido sí preguntitas de la audiencia. Tenemos una acá para el doctor Juan Bernasconi, de Hugo Cenes, que nos hace la siguiente pregunta. Dice, si has hecho ecografías de control postquirúrgico de sutura de manguito u otra patología postquirúrgica, y si realmente se puede objetivar la cicatrización. Está muteado, Juan. Juan, y habilita el micrófono. A ver, ahí se escucha. Ahí sí. Perfecto. Bueno, sí, hemos hecho la verdad ecografía de control postquirúrgico, predominantemente de tendón de Aquiles. La verdad que creo que la ecografía es el método que más información te da, ¿no? Y podés evaluar un poco con el grado de cicatrización, ¿no? O cómo está el tendón, podés realizarle maniobras dinámicas. La verdad que en ese sentido nos aporta mucha información y podemos ver también la evolución postquirúrgica. La verdad que, bueno, sí, digamos, tanto yo como todo el grupo de trabajo estamos acostumbrados a este tipo de patología. Digamos, y ver si puede haber una re-ruptura o no, digamos, evaluar este tipo de situaciones postquirúrgicas. Bárbaro. Para el doctor Ferran Abad, acá hay una chica, Claudia Budansky, nos pregunta, de acuerdo digamos, a la técnica quirúrgica artroscópica sobre el Aquiles, ¿qué portales se utiliza? Al final se utilizan los portales clásicos de endoscopia de Aquiles, entonces haces uno medial y uno lateral. Entonces, al final va a depender un poco de si eres... diestro o zurdo, porque básicamente vas a tener que hacer dos portales y la única que tienes que tener en cuenta es que los tienes que hacer encarados uno con el otro. De manera que el que hagas más proximal, sabes que vas a tener que trabajar de proximal a distal y el distal, entonces tienes que ir todo lo pegado al calcáneo que puedas y proximal lo suficiente como para que te dé espacio para entrar tu shaver. Ahora, por ejemplo, estamos utilizando los nanoscope, que son muchísimo más pequeños que un artroscopio, con lo cual nos permite hacer abordajes muy cerca, tanto el escopio como el shaver, como el sinoviotomo, podemos estar un poquito más cerca. Pero básicamente es uno proximal y uno distal, con la suficiente distancia como para que el foco a tratar te quede en el centro de la imagen. También te preguntan, Ferran, acerca de qué experiencia tenés en las epicondilalgias y la técnica de fenestraciones. Ecodirigida. Vale, fenestraciones como tal, lo que el término fenestraciones antaño lo utilizábamos mucho para hacer varios cortes longitudinales en el tendón y demás. Yo en las epicondilalgias básicamente utilizo dos técnicas quirúrgicas, una que es el release ecoguiado en quirófano del extensor carpi radialis brevis, que es una técnica muy sencilla. Al final, ecoguiado, vas en la parte más profunda y haces un release del extensor carpi radialis, o vía directa artroscópica, lo que hacemos es una desinserción vía interna, viendo la parte más insercional del extensor. Pero cortes longitudinales
creo que humildemente es una técnica que hacíamos anteriormente, igual que en el tendón rotuliano o en el Aquiles, y que los cortes longitudinales simplemente trataban de identificar el foco lesivo y producir una reacción inflamatoria debido a tus cortes, se ha demostrado que son muy poco selectivos. Bien. Para el doctor Ezequiel Santa Coloma, Mariano Gómez dice, la doctora Cook habla de una tendinopatía reactiva donde se produce un aumento del agrecán. ¿Es así? Bien, este absorbe agua y por ello indica ibuprofeno para disminuir esta actividad. Dice, ¿cómo saber en qué fase de la patología está el paciente según la evolución? Y si indicaría ibuprofeno en este caso. Sí, en realidad no solo es el agrecán, sino son todos los proteoglicanos. Eso es lo que le da el aspecto y los cambios morfológicos al tendón. En cuanto al ibuprofeno para inhibir la inflamación, la verdad es que no sé cuánta evidencia hay sobre que eso suceda, o es más una hipótesis de trabajo de Jill Cook, porque la realidad es que los proteoglicanos absorben agua o retienen agua por su densidad y su polaridad, que les hace tomar las moléculas de agua del tejido. Entonces, no sé si estoy tan de acuerdo con eso, y no sé si tiene tanta evidencia en realidad. A mí me parece que los AINE en sí es, como los puso Andrés en ese diagrama, es para tratar un poco sobre el cuadro específico de dolor, nada más, y con eso ir trabajando. Pero bueno, Jill Cook es una referente en tendinopatía, ¿no? Pero no sé si hay tanta evidencia de lo que dice exactamente con eso. Muy bien. Para Romaniuk, le mandan saludos de México. Y bueno, le preguntan qué estrategias, digamos, tiene en cuenta a la hora de no perder la adherencia, de que ese deportista no pierda la adherencia al tratamiento. Bueno, saludos para México también. Lo que yo trato de hacer es, primero, la mejor evaluación que yo considere de esa tendinopatía, ¿no? O sea, evaluarlo no solo desde el concepto de la anamnesis y ver qué es lo que le duele, cuándo, cómo y por qué, o sea, en qué momento, y sobre todo si estamos hablando de un deportista, en qué momento es donde más le molesta, si pega al revés, si es cuando va abajo y le pincha el tendón rotuliano, si es un runner que cuando corre cuestas, y estamos hablando de una tendinopatía compresiva. Entonces, primero tratar de ver con una correcta evaluación. A partir de eso, la evaluación de funcionales, ver la movilidad, como decía antes, porque si hablamos de deportistas, la movilidad siempre está alterada, test funcionales, test de movilidad pasiva y activo, y si podemos también evaluar la fuerza. Y no detenernos en el que el cuadro no sea solamente si es el tendón rotuliano de la rodilla, evaluar para arriba la cadera, la zona media, cómo está el glúteo medio, cómo está ese tobillo y demás, porque si no, perdemos de vista todo. Entonces, entender el concepto este del patrón lesional dentro de una web de determinantes, y de ahí, a partir de esa evaluación, decir, bueno, esto es lo que vos tenés a mi criterio, y armarle un plan de trabajo que va a ir mínimo de 4 o 6 semanas en adelante, apuntando a esos factores de riesgo, meter mano, terapias manuales para generar que ese paciente se vaya con algo diferente en esa primera sesión, y obviamente un plan de ejercicios que los va a hacer en el consultorio o los va a hacer en algún lado, en el gimnasio, donde practica el deporte, ¿no? Pero tiene que ser algo que le genere un cambio, por lo menos en la consulta y en las próximas semanas. Creo que la educación, lo que decía, es muy importante para que no se asuste, que diga, no, che, me sigue doliendo la semana. Y te va a seguir doliendo, hasta entre 4 o 6 o lo que fuera, ¿no? Perfecto, Andrés. Ahí quería una pregunta para Ferrani, para Ezequiel, mientras Gustavo sigue recabando las preguntas de la gente del,
del webinar que está participando. Más que nada es una pregunta de consulta diaria a Ferran y a Ezequiel. ¿Tienen mucho porcentaje de pacientes con tendinopatías crónicas que concurren después de múltiples tratamientos fallidos, que ustedes ven que están mal orientados o que están, desde el punto de vista, desde el fundamento del diagnóstico y desde el tratamiento, mal orientados y que vienen por eso con una tendinopatía rebelde o crónica? Sí, por supuesto. Es decir, al final no tenemos que olvidar que ahora, ya desde hace unos cuantos años, gracias a Dios, las tendinopatías se entienden como una patología importante. Al final, si te dedicas al deporte, el 80% de tus pacientes van a tener una tendinopatía, una lesión muscular, por cada uno que vas a ver que tenga un cruzado roto. Pero durante muchos años era mucho más importante el traumatólogo que hacía una reparación anatómica heptafascicular del cruzado que no el que trataba una tendinopatía. Con lo cual, la mayoría de los pacientes, al menos en mi país, cuando tienen una tendinopatía, lo primero que les dicen es: tú eres runner, deja de correr. Entonces, eso es el primer punto de tratamiento. Y luego les infiltran cortisona, que siempre hacemos la broma en todos los cursos, congresos y demás, todos tenemos claro que no se debería infiltrar cortisona, pero a mí cuando me llegan los pacientes a todos les han infiltrado cortisona, o sea que o solo es los traumatólogos que viven cerca de mi clínica que usan cortisona, o bueno, si eso lo extrapolamos, a todo Dios le cascan cortisona, y la gran mayoría de ellos ni siquiera han hecho un plan de rehabilitación y de ejercicios que sea coherente y que sea guiado por un profesional. Con lo cual, partiendo de esa base, y la broma que yo les hago siempre a los pacientes cuando les digo, bajo mi punto de vista, qué es lo que tienen, y como decía Romaniuk, al final también les digo el planning de tratamiento que vamos a hacer durante los siguientes meses para que no se me desanimen, siempre les digo lo mismo. Lo bueno que tienen las tendinopatías es que nadie se va a morir de una tendinopatía, al menos hasta donde yo conozco. Con lo cual, cuando vienen a nosotros, el tiempo medio es fácil, de un año fácil. Sí, a mí lo que me pasa es que primero hay un problema de evaluación. A mí hace unos años Andrés me dijo: si vos le arreglás la zona media, la mitad de las tendinopatías rotulianas se curan. Y la verdad que tiene bastante lógica si lo piensan y es lo que pasa. Entonces, pero puntualmente hablando de una falta de evaluación. Después, un incorrecto programa kinésico. Y después, cuando me llegan, porque muchas veces lo derivan para que le haga algo, tiene tratamientos parciales con diferentes técnicas, porque lo que pasa es que el que hace ondas de choque cree que a las ondas de choque curan el cáncer. El que hace electrólisis dice todo electrólisis. El que hace plasma le pone plasma, el que hace él no es el adecuado. Entonces le falta muchas veces un enfoque global. Entonces ir como mostró Ferran, sobre un algoritmo que por ahí puede no ser el de él, pero un algoritmo donde uno tenga una racionalidad al aplicar los tratamientos y la secuencia de los tratamientos, y en un momento decir basta y esto no va a andar e ir a una sonocirugía o una cirugía artroscópica asistida. Que muchas veces también me llegan y digo: mira, no sigas probando, vamos a una cirugía porque es un polo inferior de la rótula con un osteofito, ¿qué le voy a hacer si eso nunca va a andar porque el fenómeno compresivo o un Aquiles con un Hagnum? Entonces, me parece que el principal error, más allá de cuestiones de evaluación y de rehabilitación kinésica, es no observar el tratamiento agresivo, o sea, el tratamiento ya en una segunda fase, de manera integral las diferentes técnicas, y muchas veces casarse con una que es el aparato que se compró. Bueno, muy bien, ahora... Sí, no, gracias. Me quedé pensando lo de Cook. Y me voy a meter en un problema porque acá hay dos o tres fanáticos de Cook, pero yo no sé si estoy muy de acuerdo. Me parece que la teoría del continuo es algo
muy, muy bien explicado por Cook, pero no sé si estoy de acuerdo con todo lo que ella publica sobre la parte molecular. Sí, sí, Ezequiel, es bastante discutible. Nosotros que somos más intervencionistas y que vemos el tendón desde el punto de vista por ahí de la cronicidad y de la tendinopatía rebelde, a veces tenemos otras herramientas más allá de lo que dice Gil, que desde el punto de vista de la investigación es muy interesante, pero bueno, podríamos hablar creo que 5 horas acerca de esto y bueno, es una discusión muy larga. Así que continúa, Gustavo, con otra pregunta. Sí, acá tengo para el preparador físico, para Ramiro. De Matías Constantini. Ramiro dice, ¿se da relevancia a la corrección del gesto deportivo en futbolistas que presentan tendinopatías recurrentes? Mirá, todo el trabajo de lo que son patrones de movimiento y aplicación de fuerza a partir de los mismos, es muy difícil trabajarlos en el plantel profesional. Si bien uno como profesional sabe que debe trabajar sobre ellos, pero el principal problema viene desde las divisiones inferiores, donde la falta de conocimiento y la falta de educación de lo mismo hacia los deportistas nos lleva a tener pibes de 20 años en un plantel de primera con bajos niveles de fuerza, con falta de movilidad, como dijo Andrés constantemente, y a partir de ahí todo lo que desencadena. Además, no nos olvidemos que lamentablemente el deporte y sobre todo el fútbol acá en este país es semana a semana, con lo que eso conlleva. Muy bien. Y una para Ferran también, que queda acá, el doctor Hernán Giuria nos pide que te preguntemos qué en torno al deporte en un tendón rotuliano luego de una sonografía. Digamos, y el otro es, ¿qué test tenés para objetivar el retorno al deporte, tanto en la rotuliana como en la de Aquiles? Después de la cirugía. Básicamente, la gran ventaja que tenemos hoy en día, como han dicho Arbeláez y Romanuk, la gran ventaja que tenemos ahora es que lo podemos monitorizar casi todo. Es decir, nosotros, después de una tendinopatía rotuliana o tendinopatía aquilea operada, lo que hacemos es, tenemos primero siempre una fase de kinesiología, en la cual lo que vamos a hacer es centrarnos en ganar en rango de movilidad y ganar otra vez activación muscular, pero ya después de ahí empezamos a pasarlo a todas las maquinarias. Sobre todo nosotros nos gusta muchísimo trabajar con todas las maquinarias inerciales que hay, y empezando siempre obviamente por movimientos elásticos de rubber bands, pero puedes progresar en toda la gama de cónicas, en toda la gama de inerciales excéntricas y demás. Y todas estas máquinas están monitorizadas, es decir, incluso antes era bastante problemático, pero hoy en día hay softwares libres, open source, como es el ChronoJump, por ejemplo, que lo puedes tener monitorizado al paciente permanentemente, y es bastante fácil dentro de una progresión de trabajo activo que nuestros preparadores físicos vayan viendo que van consiguiendo pasar de una fase a la otra. Entonces tenemos muy estructurado cómo debe ser una fase antes de pasar a la otra. Y cuando decimos lo de una fase para pasar a la otra, es que al final no te queda más que ir cumpliendo etapas, porque tú tienes que hacer paso a paso, pero es que el return to play es largo. E incluso lo que habláis ahora, si hay que modificar el gesto, es una parte de esas fases. Entonces, es ir cumpliendo fases, y básicamente, si hacemos el control ecográfico, que como ha dicho Nasconi antes, con ecografía puedes ver perfectamente que lo que tú has operado está evolucionando bien. Entonces, le hacemos controles ecográficos como mínimo cada 2 semanas. Los controles clínicos, los controles kinesiológicos de incluso álgicos del dolor, con algómetros de presión y demás, galgas y demás. Y después les haces todas las valoraciones funcionales y vas viendo cómo van aumentando en rangos de fuerza y potencia. Eso es
bastante probable que te lleve a un buen camino y no vayas muy errado. Lo que sí que es cierto, que ahí yo siempre les pido a mis preparadores físicos, y más si estamos tratando de deportistas de élite, que tienen que ir un poco al límite. Es decir, a mí no me sirve de nada, y con perdón a todos los prepas y todos los kines que estén escuchándonos, no me sirve de nada un preparador físico o un kinesiólogo que sea ultra conservador, porque entonces vamos a tardar 6 años en volver al deporte. Entonces, siempre tienes que forzarlo un poco, sabiendo que en algún paciente, incluso si te pasas un poco, igual has de tirar un poquito para atrás, le vuelves a bajar el dolor, lo vuelves a poner en línea correcta y luego vuelves a apretarlo. Y básicamente, creo que todos los que nos dedicamos al deporte, la gracia es que nuestros pacientes se quieren curar para ayer, con lo cual es intentar forzarlo al máximo posible con todas las herramientas que tenemos hoy en día. Excelente, Ferran. Bueno, ya cerrando el webinar, primero agradecerle sobre todo a vos, Ferran, con el esfuerzo que estás haciendo ya muy de madrugada en España, lo mismo que Andrés en Francia, pero bueno, sobre todo vos con tu noticia tan linda que tuviste ayer. Así que muchísimas gracias. Siempre sabés que tenés las puertas abiertas acá del ATD para lo que necesites y nosotros contamos con vos porque sabemos que sos un excelente profesional y a su vez también un gran educador. Para nosotros también nos sirve muchísimo tu aporte. Así que muchísimas gracias, Ferran. Un placer estar aquí con vosotros. Andrés, lo mismo. Muchísimas gracias por el esfuerzo de quedarte hasta tarde. Me está mandando mensajes que tiene sueño, así que te vamos a dejar ir a dormir. Ezequiel, siempre aportando, ya sos parte de la TD y tenés muchísima experiencia en tendón, también es muy, muy valorable tu aporte. Juani, con el grupo de MASC, siempre también colaborando con nosotros, muchísimas gracias por tu aporte. Y Ramiro, obviamente también te veo día a día, así que muchas gracias también por el aporte. También quiero agradecer a nuestra coordinadora de marketing, a la licenciada Daniela Tacu, que es el cumpleaños fue ayer y hizo un gran esfuerzo también por todos estos webinars, así como al doctor Ariel Graiev, que no se ve, que está detrás de la pantalla, pero es un estandarte fundamental en el desarrollo de todos estos webinars que hicimos este año. Así que, Ariel, muchísimas gracias por todo el aporte y por la banca. Y bueno, y finalmente quiero principalmente dar un agradecimiento a los sponsors, al Centro Ortopédico Peláez, a Micromed, a Bodycare, a Telvideo, a Sox, a Kinética, a IMAT, que son nuestros sponsors anuales, y a Vago, que es el sponsor de nuestros webinars, así también como a Lancilota, que bueno, nos ha dado el soporte técnico, y bueno, a todos ellos, que son los sponsors que tenemos, juntamente con todos los que han aportado desde el punto de vista de la participación, les agradecemos haber estado hasta el final, esperemos que les haya gustado el webinar, esperemos que lo hayan podido disfrutar, y sobre todo seguir nutriéndonos a partir de excelentes profesionales como los que tuvimos hoy, y seguir aprendiendo. Sabemos que las tendinopatías son complejas, que tenemos una visión muy diferente desde el punto de vista kinésico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista intervencionista y no intervencionista, desde el punto de vista imagenológico, pero lo bueno es nutrirse cada uno del otro y generar protocolos que nos sirvan a todos para tener una satisfacción y darle esa satisfacción al deportista. Así que desde la TD, siempre las puertas abiertas, los invitamos a participar y seguir participando de la TD con el curso anual inicial, haciéndose socios. Y bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.